Hugo Cabrera, diputado federal y delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad, será el encargado de la reorganización política en Morelia, informó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda. Él será el responsable de las tareas en el Comité Municipal, dijo. Silva Tejeda contextualizó que Morelia aporta el 20% de los votos en una contienda en la entidad, de ahí que llega a ser determinante en un proceso de renovación del Ejecutivo Estatal. En el marco de la reorganización que atraviesa el revolucionario institucional en Michoacán, Silva Tejeda señaló que se busca que todos los priistas estén incluidos en la renovación, la cual se debe dar en términos de unidad, y los integrantes de los consejos políticos deben ser personas de carne y hueso que tengan peso político en sus municipios, resaltó. Por su parte, Hugo Cabrera aseguró que hará eco en el Comité Ejecutivo Nacional sobre el trabajo que realiza el PRI en Michoacán, estado en donde se busca que todas las expresiones militantes tengan representación. Por su parte, Antonio Guzmán, secretario de organización del Comité Directivo Estatal, puntualizó que hasta la fecha se han renovado 30 consejos políticos municipales, con un total de 6.500 consejeros. En tanto que Israel Abraham López Calderón, secretario de la Comisión de Procesos Electorales del Comité Directivo Estatal, señaló que el dirigente Víctor Silva ha instruido las acciones de manera que se puedan trabajar con legalidad, además de prever y vigilar las normas y requisitos necesarios para la reorganización.